Cuentan los libros chavochis que en 1604 las encontraron vistiendo solo faldas de pita y pieles de animales, y que al llegar los españoles intercambiaron el maíz por manta, con la que empezaron a hacer sus suipúchacas. Después cambiaron la manta por la lana y empezaron a usar el telar para hacer un tipo de cobija amarrada a la cintura. Posteriormente, empezaron a usar blusas que estaban hechas con los costales de harina de trigo que traían para la alimentación de los mineros. Muchas de ustedes migraron a las ciudades y decidieron quedarse, tener a sus familias y, sin importar todo lo que dejaban atrás, no abandonaron su sipúchaca. Comenzaron a usar telas sintéticas y cualquier tela y color que resaltara su piel morena. Aprendí a hacer los trajes viendo a mi mamá y mejorar las cosas como cose mi mamá. Pero siempre aprendí de mi mamá porque la vi viendo cosiendo a diario. Cuando voy a pasear, obviamente en la casa, pues no hay necesidad de vestirme así porque no voy a ningún lado. Pero cuando voy siempre, pongo mi vestimenta. No es mi disfraz, es mi vestimenta. Se siente uno diferente cuando estás allá. No se siente, pero sí me gusta mucho los pinos, el río, como oyen los tambores cuando es en la Semana Santa, se oyen bonito. Se siente la gente, verlos, tanta gente ahí reunidos a la iglesia, cómo se veían las muchachas y las señoras vestidas así, con unos vestidos así como les estaba platicando, esos de tres, como uno yo no uso así. Y híjole, no, como me veía, yo me sentía chiquita. Decía mi mamá que yo tenía 4 años cuando ella me trajo de la sierra. Es que mi papá falleció y ella se vino a trabajar en casa aquí. Y ya desde entonces ya no nos hemos ido. José, se aprendí de muy grande porque pues mi mamá me hacía mis trajes. Mi mamá me decía que hiciera falditas de las muñequitas. Y pues no me salían, pero así se los ponía. Y así fui aprendiendo. 6 años yo nunca usé trajes así bonitos, siempre usaba así, ya ves que en veces venían muchas sábanas floreadas. Mi mamá me hacía de sábana, porque donde ella iba a trabajar o lavaba, ella le regalaba el sábana para que le, pues sí, para que le pusiéramos la cama, pero como nosotros no teníamos cama, pues hacíamos faldas o blusa. Sí. He visto muchas muchachas que terminan sus estudios, son enfermeras, pero ya se visten como enfermeras normales. Yo quiero que uno se sienta orgulloso de lo que uno son, para reconocer, como nosotros les decimos a ustedes chavoches. Ellos les gustan que lleven el mismo color de la flor. Si tiene el color la flor morada, la orilla tiene que ir morada. Si es color negro con blanco, tiene que ir blanco a la orilla. Y yo le pongo más bien diferente color, que no tenga el mismo, para que resalte el color. Y para mí es muy especial, yo siempre me gusta usar el color de mi piel, que no se vea lo más morena que estoy, que se vea normal. Porque si uso morado, morado, no me queda a mí el color. Si hubiera sido enfermera, licenciada, abogada, ingeniera, hubiera usado mi vestimenta, lo que tengo. No me lo quitaría por nada. Entre nosotras mismas vendemos vestidos para salir, o ¿cómo se llama?, de apuro. Y si ella, la vecina, le gustó mi vestido, pues ella lo compra. Y así. Y hay algunas veces que se ponen a correr la erigüeta. Ahí se ponen a, ¿cómo se llama?, ahí se ponen a posar entre ellos. Le gustó el vestido ese y ya la apuestan ellos. Y si les gustó el vestido demasiado, pues ya se la perdieron a ella porque ya ganaron del otro bando. Con el tiempo, cambiaron sus estilos y sus diseños, como en choreachi, que son faldas más cortas, tableadas y con un solo olán, las blusas sin mangas amplias, o en huachochi, que usan las telas más brillantes, o en ararachi y huahuecherare, que fueron las primeras en usar muchos olanes, y de ahí todas lo querían copiar y reinventar sus estilos, que se diferencian por la alta y baja tarahumara.
Pues los que vivimos acá en Baquiachi, nosotros usamos las faldas más anchas, son de 15 metros. Y los que viven para allá, para la baja de Cruz para allá, pues usan menos. Pues las faldas de la alta, pues viene más, es de 3 solanes y viene más plisado. Y los de la baja nada más es de 2 solanes y menos plisado. Cuando vamos a comprar las telas, pues por ejemplo, pues es mío y a mí me gustó esta tela y me gustó ponerle este amarillo. Pero antes no, antes le ponía cualquier tela que se encontraba. Y luego antes nada más había o sea, no tenía ni holanes, nomás era de este. Y luego ya después con el tiempo se fue usando de un holán, nomás así. Y ya después ya de 2. Y ahora pues ya usamos de 3, son 3, 1, 2, 3. Antes nomás eran blancas. Y nomás le ponían rojo y negro. Se tarda menos, unas 2 semanas. Y esta sí se tarda como unos 15 días o al mes. La falda, doblarle lo de abajo, es donde se tarda más, porque como tiene más tela, pues se tarda un poquito más. Primero se corta este de arriba, se corta 5 pedacitos para ponerle así. Y luego ya de ahí ya se corta este y la de abajo. Nomás que para coserlo yo me vengo de abajo. Primero le doblo aquí abajo y luego ya después aquí. Y aquí. Todo, o sea, se cose todo. Y ya se regresa, pero ya se regresa doblándole. Es que sí es mucho trabajo esto. Le doblo. De la blusa empezamos que adelante, y ya lo último es este. Puede ser cerrado, le puede poner un botón aquí, o puede ser abierto de los dos lados, y luego ya cuando se corta, pues ya le cose, igual en la manga. A nosotros los grabamos y nos gusta así, porque como en la sierra muelen o hacen tortillas para no estar batallando para andarle calando, pues lo usan más arribita. De la faja, leí yo para que se viera la figura de la mujer, para que se viera bien así, que no se viera así. Pero nosotros tratamos de hacer faldas menos plisadas cuando vamos a trabajar en casa, o sea, por ejemplo, como ese. Y las faldas que están muy plisadas, esas las usamos cuando vamos a pasearnos o vamos a alguna parte, pero al trabajo ya usamos otro tipo de falda, porque hay en veces que dicen otras amigas, oye, dice, ¿por qué no te cambias si hablas muy bien en español? Pero pues es que eso no tiene que ver nada, digo, es que esta es mi ropa y a mí me gusta. Con el paso de los años, comenzaron a agregar detalles a sus blusas, como los triángulos rojos que cosían sobre la manta y que para teñirlos usaban distintas flores y hierbas. Los jesuitas le regalaron hilos, agujas e hilaza. Como no tenían tijeras, cortaban las telas con la fuerza de sus manos o con un pedazo de vidrio. A mí nunca se me olvida la mirada la primera vez de mi mamá cuando hice el vestido así elegante, bonita. Cuando me veía así, vestida, se le miraba la cara como nunca la he visto ahorita, como la triste de sus nietos. La cara de estar tan emocionada y contenta al mismo tiempo. Y yo también me pasa lo mismo. Cuando yo coso mi vestido y luego, bueno, no mi vestido, el vestido de mi hija, cuando lo veo puesta, y ella también se siente así, y se siente uno muy bonito por dentro. Sí. Qué hermosa se ve mi hija así con ese vestido. Y yo lo hice, y no me lo hicieron otros, yo lo hice. Y sí. Sí se siente uno muy, muy bonito, porque cada vestido que haces, pues es un parte de amor que le quedas ahí cuando estás cosiendo. No sé cómo lo explicaría, pero sí se siente bonito cuando haces tú. Nunca he dicho esto, pero eso lo voy a decir. Nosotros no haremos como hacen algunas personas, las gentes de en otro país. Hacen mucho bordado de Shakira, mucho bordado de pájaro, flor, así muy bonitas así. Ellos son diferentes, lo hacen más bonito que uno, pero lo que yo hago, no lo haré tan especialmente así, que se ve resalte en el color, pero yo lo hice con mis propias manos. Pues mi abuelo lo que me decía era sentirme orgullosa de lo que soy, y a mi abuelo siempre me decía, tú siempre vas a ser una flor y jamás te vas a marchitar. Obviamente te vas a marchitar por fuera, pero por dentro no, al contrario.
vas a seguir siendo lo que eres. Dicen que ya se acabó el tiempo de racismo y esas cosas, y todavía lo hay, le digo, porque donde tú quieres que vayas, te miren cara de fuchi o algo así. O no se quieren sentar junto a ti si estás en el camión, estás sentada, no se sientan. Pienso que si yo me vistiera como ellas, sí se sentarían junto conmigo. Si no por lo que soy yo, más bien no se sentaron conmigo. Aunque no me avergüenzo de lo que soy, pero me siento muy orgullosa. Y si volvieran a ser, volvería a ser lo que soy. Y lo que llevo, jamás me he avergonzado de lo que llevo. ¿Algo más que te gustaría decirle a las mujeres rarámuri? Fíjate, si no, cago si no, si puta, ni raíz, ni culá, la sierra, si ma, ahora cuba solo, este, maraba mi cuerno, ahora está, mamá. Mata que igual si mana le vas con mi cuna, hasta perenire, con nervo, bueno, tumba. Gracias. Más teteraba. ¿Cómo se dice gracias? Más teteraba. Más teteraba.